Hola a todos y todas, hoy estoy en una review. En este caso es del libro El futuro es femenino, que es de Clara. Ahora os lo diré. Sara Cano, perdón. Que es tapa dura, sí, con esta portada. El lomo contraportada. Tiene muy poquitas páginas. A ver si las trae impresas. Tiene unas 40 páginas. Y bueno, nos cuenta varias historias. De que se podrían producir, perdón, con mujeres desde el punto de vista machista. Hay algunas que, a mi modo de ver, a día de hoy son bastante actuales. Hay otras como la de pendientes, que para mí no lo sería, que en ese caso es una historia que obligan a una niña y a sus amigas a ponerse pendientes, que yo no creo que sea muy actual. Y además cada historia, por así decirlo, viene hecho con unas ilustraciones. Enseñarlas por si acaso. Ahí las podéis ver. Os voy a decir la ilustradora. A ver si lo trae aquí. ¿Quién es la ilustradora? Porque no sé si lo llego a decir. Creo que no es la misma que la autora. A ver, a ver. Pues creo que no lo trae. ¿Quién es la ilustradora? No, no lo trae. Pero creo que es distinto de la escritora en sí. Además dice que el 5% de la venta se ha donado a la ONG Interred. Yo no compré el libro, me vino con una caja literaria, pero si ellos las compran, pues me parece muy bien que vaya el 5% para una ONG, porque además el precio se puede ver ahí, que es de 16,95, de Editorial Nube de Tinta. Y os digo, es un libro que además se lee rapidísimo. Yo he vivido algunas de las situaciones que dice el libro. Y creo que es un libro que se debería dar en muchos institutos, ya que al ser cortito y con ilustraciones, perdón, los estudiantes lo van a leer mucho más deprisa. Y creo que van a haber reflejado aquí historias que nunca se habrían dado cuenta, sino que son machistas. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.